Investigación y difusión de la danza mexicana, Asociación Civil, Delegación Tlaxcala, presenta. Saludos, soy José Fernando Serrano Pérez, maestro en Artes Visuales por la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco la invitación del profesor José Pilar Castro para participar en este evento. La ponencia que presento en esta ocasión se titula El método iconológico en el estudio de la danza y del vestuario. Esta ponencia se deriva de mi experiencia en la investigación de la danza de la culebra de Tlaxcala, que realicé entre los años 2007 y 2009. Para la publicación de esa investigación, conté con el apoyo del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Tlaxcala, edición 2008. Esta fue la publicación de aquel entonces, y posteriormente el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura me hizo el honor de publicar una segunda edición. Cuando culminé con ese proyecto, me embarqué con el posgrado en Artes Visuales con el tema del disfraz. La tesis se tituló Carnaval Cosplay, el disfraz como campo de negociación de alteridades en el Carnaval de Tlaxcala y en el cosplay del Distrito Federal. La tesis se presentó en el 2017, en enero. Aquí tenemos la tesis. Es decir, continuó mi investigación de la danza a través de su dimensión icónica. Y ahora comenzamos con esta ponencia. Como bien sabemos, la danza es movimiento y en el espacio a través del cuerpo, y también es construcción y expresión de significados. Estos significados pueden constituir la cosmovisión de alguna localidad, así como las experiencias colectivas a través de la historia y las experiencias personales del danzante. Todo esto se va conjugando para dar como resultado la danza. Algunas veces los elementos de la danza, como son la coreografía, el vestuario, los accesorios, pueden llegar a constituir verdaderos registros iconográficos, verdaderos imágenes que se interrelacionan unos con otros de tal manera que se puede armar una lectura a través del carácter icónico para poder entender todo el significado de la danza o parte de ese significado. En este caso, yo propongo el método iconológico para hacer ese tipo de estudios. Bien, la iconología es una herramienta de la historia del arte que fue desarrollada por el historiador Erwin Panofsky entre las décadas de 1939 y 1955. Erwin Panofsky nos decía que la iconología es, pues, un método de interpretación que procede más bien de una síntesis que de un análisis. Y lo mismo que la identificación correcta de los motivos es requisito previo para un correcto análisis iconográfico, así también el análisis correcto de las imágenes, historias y alegorías es el requisito previo para una correcta interpretación iconológica. Pues bien, es así como nos define el autor mismo de este método, la iconología. Y nosotros vamos a estudiarla en esta ponencia, para lo cual la he dividido en tres partes. En la primera parte vamos a conocer los antecedentes conceptuales de la palabra imagen. En la segunda parte revisaremos la relación que existe entre imagen y cuerpo humano. Y en la tercera parte revisaremos el método iconológico como tal. Pues bien, comenzamos. Los antecedentes conceptuales de la palabra imagen nos serán de mucha ayuda para fundamentar la relación entre imagen y cuerpo humano. Pues bien, comenzamos con los antecedentes griegos de la palabra imagen. Tenemos eidos, que significa idea, ídolo, así como eikon, que significa icono. Eidos se refiere a la imagen mental, es decir, lo que imaginamos, mientras que eikon se refiere a la imagen visual, la que podemos percibir con los sentidos. Posteriormente tenemos las
los antecedentes latinos. Y en ellos está la palabra imago, que se refiere a una máscara moldeada a partir del rostro de algún difunto para representarlo. Es decir, vemos cómo la imagen empieza a relacionarse con el cuerpo, con la presencia de una persona. Posteriormente, en la Edad Media, la palabra imago se refiere a adecuado a, perteneciente a, correspondiente a, semejante a y similar a. Y también tenemos la palabra imor, que es igual a ser como. De manera que imagen queda como representación del cuerpo humano o antropomorfización. Es decir, se va dando cada vez más, se va desarrollando cada vez más esta relación entre la imagen y el cuerpo humano, entre la imagen y la presencia, la representación y la presencia. Pues muy bien. Ahora, a partir de esta relación que estamos viendo de manera muy general, muy a grosso modo, ya podemos establecer, ya podemos ir prefigurando la relación entre imagen y cuerpo humano. Esta relación la tomo principalmente del historiador del arte Hans Belting, quien nos dice que el cuerpo humano es un medio para la imagen. Y vamos a citarlo. La interacción entre nuestros cuerpos y las imágenes externas incluye un parámetro el cual llamo medio. Es el sentido de vector, agente, dispositivo. El medio funciona como soporte, anfitrión y herramienta para la imagen. Nuestros cuerpos mismos operan como medios vivientes al procesar, recibir y transmitir imágenes. El ser humano es el lugar de las imágenes natural, como si fuera un órgano vital para las imágenes. A pesar de todos los dispositivos que usamos hoy para enviar y almacenar imágenes, es en el ser humano y solo dentro del ser humano que las imágenes son percibidas e interpretadas en un sentido vivo. Pues bien, aquí ya tenemos cómo Hans Belting nos dice que la imagen está íntimamente relacionada con el cuerpo humano. El cuerpo humano es un medio para la imagen. Puede ser que la imagen esté adosada al cuerpo, como es el caso de algunos trajes, en este caso los trajes de chinelos, en los cuales vemos cómo hay distintos elementos iconográficos que están adosados a su vestimenta, que están adosados al cuerpo. Por otra parte, el cuerpo mismo puede ser la imagen, no solamente tener la imagen pegada, sino que ser el cuerpo mismo un referente icónico. Tal es el caso, por ejemplo, de la danza de Migueles, donde el cuerpo mismo del danzante es la imagen del arcángel Miguel, como podemos ver en estas imágenes. Pues muy bien, a partir de esta relación que ya hemos visto de la imagen con el cuerpo humano, ya la hemos visto también cómo se puede desarrollar en la danza, ya sea por el vestuario o puede ser porque alguna figura coreográfica realice algún dibujo que remita específicamente a un elemento figurativo, o bien que algún paso, alguna pose desarrolle o muestre este carácter icónico de la danza. Pues en este momento es pertinente hacer una advertencia sobre el empleo del método iconológico en el estudio de la danza, porque el método iconológico es un método desarrollado principalmente para la obra de arte plástica, es decir, la pintura, la escultura, la gráfica, cuando se tienen elementos iconográficos plenamente identificados como imágenes. A esto se le llama arte figurativo. Entonces, no es un método que esté desarrollado para la danza. En este caso, en el caso de mi investigación, fue un experimento de adaptación del método a la danza. Tuve que hacer unas conversiones conceptuales, metodológicas, para que pudiera calzar en el estudio de la danza. Por lo cual, en caso de que este método se ocupara para algunas danzas, tendría que hacerse también una adaptación del método, una adaptación conceptual, para que pudiera calzar en la danza. No es un método que haya sido desarrollado, repito, para la danza. Sin embargo, podemos hacerle ajustes para que pueda funcionarnos, para comprender un poco mejor el carácter icónico de una danza.
Hecha esta aclaración, comencemos de lleno con el método iconológico. Y vamos a recordar que es citando a la historiadora del arte, Anne D'Aleva, quien nos dice que la iconología toma las identificaciones conseguidas a través del análisis iconográfico e intenta explicar cómo y por qué tal imaginario fue elegido en términos del extenso bagaje cultural de la imagen. La idea es explicar por qué podemos ver esas imágenes como sintomáticas o características de una cultura particular. El método iconológico consta de tres niveles, de acuerdo con el método propuesto por Erwin Panofsky, las cuales son el nivel preiconográfico, el nivel iconográfico y el nivel iconológico. El nivel preiconográfico consiste en la identificación de las imágenes como tal. El nivel iconográfico es la asociación entre esas imágenes con el significado que se les atribuyen, en tanto que el nivel iconológico ya es la reconstrucción del programa de imágenes y de significados que tengan en relación con la cultura que los ha producido. Pues bien, como ejemplo de este método, muy, muy, muy a grosso modo, voy a presentarles una lectura rápida del traje de charro del carnaval de Tlaxcala, de la danza de la culebra. Pues bien, en este momento cabe aclarar que, así como para un estudio de una sola obra de arte, necesitamos ponerla en contexto con la obra del autor, es decir, si vamos a hablar de no sé, La noche estrellada de Van Gogh, no solamente tenemos que centrarnos en esa pieza, sino en toda la producción o gran parte de la producción de Van Gogh para poder establecer generalidades, paleta de color y otros elementos que nos puedan ayudar a poner en contexto esa imagen y poder establecer una lectura más nutrida. En este caso, tengo dos variantes del traje de charro, una correspondiente a la comunidad de San Francisco Papalotla y otra a la comunidad de San Francisco Tepeyanco. En el nivel preiconográfico, que es el primero, identificaríamos los elementos. En este caso podríamos empezar de arriba hacia abajo con un penacho circular, un sombrero, una máscara, una capa, corbata, chaleco negro, camisa blanca, pantalón negro, botas o botines negros, un látigo. Muy a grosso modo lo estoy diciendo. En el nivel iconográfico hacemos la asociación de estos elementos con su significado. Es decir, el penacho representa las plumas, la tela que cubre el sombrero representa el cielo o el agua. La capa es una representación del campo, de la fertilidad del campo. El espejo que figura en la parte trasera del sombrero representa la luna, o algunos dicen que es el sol. Los listones que penden de este espejo, que se llama rosetón, hacen referencia al arco iris. El fleco que rodea la capa se asocia con la lluvia, en tanto que los cueros que protegen las pantorrillas del danzante y las polainas que protegen las piernas del otro danzante hacen referencia a las casas que protegen de la lluvia. El látigo que cada uno lleva hace referencia a la culebra chirrionera y asimismo al rayo. Ese sería el nivel iconográfico, la asociación entre los elementos icónicos y su significado. Ahora vemos la variante de la danza de la culebra de San Francisco Papalotla. En este caso, los danzantes formados en filas dibujan en el espacio dancístico una culebra que va serpenteando. Es decir, la coreografía está en estrecha relación con un repertorio iconográfico que es plenamente reconocible. Es decir, son dos filas que serpentean y por lo tanto hacen referencia a la serpiente, la danza de la culebra. Ahora bien, el nivel iconológico de lectura sería el siguiente. Esta danza, afirman
los lugareños de San Francisco Papalotla, que es la variante de la cual vamos a desarrollar a continuación su nivel iconológico, nos dice que es una danza de petición de lluvia. Tenemos que esta comunidad se encuentra casi a las faldas del volcán La Malinche. A este volcán se le dedica la danza como petición de lluvia, porque se dice que este volcán provee de lluvia a toda la comunidad. Asimismo, tenemos festividades que nos remiten a este carácter pluvial en la vida de la comunidad. Una de ellas es la celebración del Tepeilhuitl. Esta celebración es un pedimento de lluvia al Cristo que se encuentra dentro de la iglesia de la comunidad. Esta celebración se lleva a cabo 15 días antes de carnaval. Está estrechamente ligada con el carnaval. Otra de las celebraciones que consideramos es la celebración del Señor del Monte, el Señor del Monte, el Cristo al que se le ofrece la fiesta de Altepeilhuitl. Se le hace el 5 de mayo su fiesta de aparición en las faldas de la Malinche. En el lugar donde se apareció se hace una verbena popular muy concurrida por las comunidades del sur de Tlaxcala y algunas comunidades de Puebla que colindan con el estado de Tlaxcala. Es decir, nos damos cuenta que la danza de la culebra se integra en todo este ciclo de petición de lluvia que hace la comunidad de Papalotla. Se inserta dentro de otras dimensiones de la vida religiosa y de la vida agrícola de la comunidad. Muy a grosso modo, es así como el método iconológico nos permite hacer una lectura de los significados de la danza a partir de su carácter icónico. Sin embargo, también es importante señalar que en el caso del nivel iconográfico, cuando se va a hacer un análisis de la coreografía, es pertinente ocupar un sistema de notación establecido para el mejor registro de la coreografía. Asimismo, es muy importante señalar que el método iconológico se nutre a su vez de distintas disciplinas según sea el caso que se esté estudiando. Es necesario recurrir a la antropología, a la sociología, a la semiótica y cualquier rama del conocimiento que sea pertinente para estudiar las características de la danza que estamos estudiando, de la indumentaria, de los accesorios que en ella se estén ocupando. Asimismo, hay que observar ciertas precauciones. Hay un número bastante grande de precauciones que vamos a contemplar de acuerdo con la danza que estemos estudiando. Sin embargo, una de las precauciones que yo más he tomado en cuenta es una que hace el historiador del arte Ernst Gombrich y que dice lo siguiente: por osadas que sean nuestras conjeturas, ninguna de ellas debe constituirse nunca en escalón para saltar a otra hipótesis todavía más osada. Es decir, llega un momento en el que encontramos tal cantidad de información y podemos establecer una cantidad y una calidad verdaderamente empalagosas de significado entre un elemento y otro, que podemos llegar a caer en la tentación de armar un significado que va todavía más allá de lo que la danza y de lo que la información de nuestros informantes realmente constituyen en sí misma. Debemos ser muy cuidadosos en no dejarnos llevar por la emoción y tratar de apegarnos siempre a la obra, es decir, a la danza. Por otra parte, también me interesa mucho la opinión del filósofo Bertrand Russell cuando en una entrevista de la BBC le preguntaron sobre un mensaje que diera a la juventud del futuro, y habla precisamente de que cuando se estudie algún fenómeno hay que tratar de ser objetivos. No tenemos que dejarnos llevar por lo que quisiéramos creer ni por lo que nos convenga de algo que pudiera ser creído así. Escuchémoslo. One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants like a Dead Sea Scroll in 1,000 years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say two things, one intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this: when you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only
What are the facts and what is the truth that the facts bear out? Never let yourself be diverted either by what you wish to believe or by what you think would have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. Ya para finalizar, quiero decir que antes de sucumbir a la tentación de llevar la lectura de las danzas por direcciones extrañas, debemos recordar que nuestro estudio parte y depende del acervo musical, dancístico y simbólico de las comunidades y les debemos respeto. Asimismo, los giros conceptuales y las adecuaciones metodológicas responden a la naturaleza de las danzas y de todo su contexto cultural. Al reconocerlo, expresamos nuestra gratitud y respeto a los informantes que han confiado en nosotros. Muchísimas gracias.